Amigos y amigas del Deporte Rey, me complace darles la bienvenida a este maravilloso encuentro. Tendremos un juego muy temprano que podría terminar en una tarde perfecta para descansar. El clima es increíble. Nos cubre un hermoso cielo azul con una brisa muy agradable. Las condiciones no podrían ser mejores para un partido de fútbol. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este estadio! Señoras y señores, por allí abajo se acomodan todos, ¿ah? ¿Eh? Está por comenzar el partido. Sigue, gran opción, gran chance. Ahí va el disparo. Rechaza el balón para salir Dina Hugo. Ahí está. Gol. Gol. Imposible fallar algo así, ¿o no, Donaldo? Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí, nunca falla. Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. Este gol les va a dar confianza, pero no se pueden dormir en los laureles. Le ponen el cuerpo para moverlo. Siguió atento a la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Pase atrás al arquero. Por si alguno recién se suma, recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1-0 el marcador. Gran pase a través de la defensa. Quedó por delante del último hombre, es fuera de juego. Largo a dividir. Intenta un pase al vacío. La juega por fuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Busca el remate. Le quedó justa. Gol. Gol. Convirtió y festeja con la gente. Y con estos goles realmente le están metiendo muchísima presión al rival. Lo que acaba de hacer ese arquero es inentendible, señores. Siguió atento a la jugada y la pelota le quedó servida para hacer el gol. ¡Qué regalito del arquero, por favor! Thank you.
2-0. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Es un pase que rompe la defensa. ¡Atención, que ya le pegó! Así definió, allí está el gol, amigos. El partido es espectacular. Solo hay un gol de diferencia. Pero qué libre lo dejaron, increíble. Un regalito de la defensa, imposible errarlo desde ahí. Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Este gol les permite creer en el milagro. Vamos a ver si se concreta. Abren la pelota con ese pase a despacio. Traba, presiona y recupera el balón. Abren el juego con ese pase largo. Brillante resolución, magnífico. Se animó a encararlo nomás, pero qué bien plantado el defensor. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, con 3 goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda mitad. La ventaja en el marcador es mínima, igual que la diferencia que hubo entre los dos equipos. Si mantienen este nivel de juego, el partido va a definir apenas por un detalle. Luego de 45 minutos, el marcador indica 2-1. Y para los rezagados, no se preocupen. Esto recién se reanuda. No se perdieron nada. Así se gana el balón con inteligencia. Tira un pase largo hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué lástima! Quedó en offside, estaba adelantado. Los engañó a todos con ese toque de primera. Creo que ni siquiera el compañero se lo esperaba y por eso se quedó enganchado. La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Uy, justito llegó al corte! Saca el balón y aleja el peligro. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Decide abrirla por la derecha. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. No, la jugada queda en la nada sin siquiera acercarse al área. Hay que buscar por otro lado. No, muy flojo el pase. La juega profunda. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. Tiro libre, dice el árbitro. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. No pudo ser, pero es el camino a seguir. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar de más. Es así, bro. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado.
rechaza la pelota, bien defendido. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Allí va, le da desde ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Me parece que esto tiene olor a definitivo. Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Ahora gana por dos. Buscarán matar el partido. Intenta un pase al vacío. Abre muy bien la defensa con este pase. Pelotazo. ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, ¡golazo! Y un gol a esta altura, ¿sabe usted? Es valiosísimo. No vamos a quitarle mérito, pero la verdad es que era más difícil errarlo que hacerlo. Apareció en el lugar justo y en el momento indicado. Que agregar del pase del compañero fue simplemente estupendo. Le marcó el pase y se la dio al pie. Un golazo. Los dos equipos realizan modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Allí está. Abandona el campo de juego, imagino que se cansó de hacer goles. No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada que está cada vez más exigente. Así que debe estar muy contento con su labor. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados y están llevando muy bien la presión. Pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta la fecha. Casi lo ganan, pero se ha terminado el partido, señores. Atacaron, les costó ganar, pero hay que elogiar a los dos equipos por no bajar nunca los brazos durante el encuentro. ¿Qué te pareció el partido, Aldo? Hacer un gol temprano siempre ayuda a controlar el partido. Eso fue exactamente lo que hizo este equipo y a partir de allí nunca más perdió el control. El resultado es un fiel reflejo de eso. Mi querido Donaldo, eso ha sido todo por hoy. Un placer como siempre. Chao, gracias. Está todo dicho, no hay más palabras. ¡Nos vamos, señoras y señores! Aldo, en verdad, gracias. Ya está pronto, ¿no? Gracias a ti, un gusto acompañarte, Claudio.